Hola Tauro, bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para esta siguiente semana. Tomen solamente, por favor, aquellos mensajes que ustedes sientan muy bien, que les resuenan, Tauro. Dos de copas, unión espiritual como primera carta de ustedes. La energía de signos de agua desde ya presente, ¿sí? Como les decía, tomen solamente los mensajes que les resuenen. Los que no, simplemente suelten los Tauro al universo. Así que una carta más, por favor. Movimiento acelerado, la carta del 8 de pentáculos, y en la base se queda la carta del despertar espiritual, el arcano mayor número 20, que nos habla del juicio, que nos dice verdad. Una verdad que sale a la luz, un despertar que finalmente se marca, y sobre todo, movimiento acelerado. Esta carta, para mí, esta carta del 8 de pentáculos, es un poquito irónica, ¿sí? Porque el 8 de pentáculos nos habla de un trabajo arduo, de un trabajo fuerte, de algo que no necesariamente crea mucho movimiento, mucha fluidez o rapidez, porque son pentáculos, pero si se dan cuenta, esta carta tiene, digamos, lo mejor de ambos mundos, porque no solamente nos habla de una estabilidad que tiene que ver con los pentáculos, sino que nos indica que hay un movimiento acelerado, y aquí se puede ver una estrella fugaz. Quiere decir, más que todo, Tauro, que aquí hay un deseo que se vuelve realidad. Si es que en caso muchos de ustedes no están esperando absolutamente nada romántico de nadie y simplemente están enfocándose en ustedes, este dos de copas nos puede estar indicando una, digamos, proposición o una propuesta o una oportunidad, Tauro, en la que ustedes de verdad van a sentirse felices, van a sentir que van a hacer algo que les pueda apasionar mucho también, ¿sí? Así sea un hobby que se convierte en un negocio, si ustedes, Tauro, son buenos haciendo algo, ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no el cobrar tal vez por hacer algo que ustedes saben hacer muy bien? Sea bailar, sea cantar, sea escribir, sea lo que sea que ustedes sepan hacer, Tauro. Estén atentos porque las oportunidades les van a empezar a llover. 8 de pentáculos es el prácticamente habernos esforzado tantísimo durante tanto tiempo para finalmente poder tener esta puerta que se nos abre por delante. Y sobre todo porque ya es momento. Recuerden que esta carta y la carta de la justicia salen cuando nos hablan de que ya es momento de que ocurra algo bueno para nosotros. Y sobre todo de que se está dando un despertar espiritual. No tanto, digamos, no solamente en ustedes, Tauro, sino en alguien más. Porque no podemos dejar de pasar que la carta del 2 de copas literalmente nos habla de una unión espiritual. De una persona que entra a nuestra vida o de una persona que regresa a nuestra vida. Dependerá únicamente de cada uno de ustedes, de lo que cada uno de ustedes esté tratando de manifestar. Pero simplemente es algo que llega como una brisa de aire fresco, ¿sí? Para darle un cambio drástico a la vida de ustedes, Tauro. Aquí hay alguien que los va a sacar de su zona de confort. Aquí hay algo que se va a presentar para ustedes. Y sobre todo que eventualmente ustedes van a sentir, Tauro, que es como que no, ustedes no vieron esto venir. No sabían que tal vez una persona se iba a convertir en algo tan grande. O que una oportunidad se iba a desarrollar en algo tan grande también. Así que, Tauro, vamos a empezar. Signos de agua, como ya había dicho, Cáncer, Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo, muy bien, y Capricornio. Y aquí salieron dos cartas, así que las voy a regresar de una en una, por favor. Y aquí está la energía de Libra también con la carta de la verdad, ¿sí? De verdad que cuando, como les digo, cuando algo simplemente quiere manifestarse, se va a terminar manifestando el mismo mensaje. La carta del 8 de pentáculos nuevamente, Tauro. Y recién acabamos de empezar su lectura. 8 de pentáculos aquí, 8 de pentáculos aquí. ¿Qué es lo que quiere decir? Simplemente confirmar. Sus guías quieren confirmarles a ustedes, Tauro, de que sí, que todo ese trabajo arduo, que todo ese esfuerzo, que todas esas prohibiciones que han pasado, de todo ese sacrificio, todo ese sudor, esas lágrimas que han pasado hace tal vez años, hace meses, hace semanas, sea en el momento que sea, Tauro, va a ser muy bien recompensado, va a ser muy bien remunerado. Ustedes no tienen de qué preocuparse, hay algo muy bueno que está llegando. Y nuevamente, signos de tierra, ¿sí? Aquí está la energía de Leo presente y justamente tiene que aparecer Leo porque estábamos hablando de la fortaleza, de la resiliencia de ustedes, Tauro. Pero sobre todo, ok, el número 4... 44 podría ser importante. Tómenlo en cuenta si es que en caso les resuena. Me da mucho la energía de alguien que usa lentes.
y que tal vez necesita cambiar lentes, son lentes de medida, ¿sí? Tómelo en cuenta si es que en caso les resuena, por favor. Siento una energía bastante como de calma, de fluidez, de algo que acoge muy, que nos da mucho confort. No sé si algunos de ustedes estén extrañando a alguien particularmente que puede ser un familiar que los hace sentir reconfortados, Tauro, pero tómelo en cuenta solo si es que les resuena, por favor, ¿sí? La carta del Caballero de Pentáculos y en la base la carta de los enamorados. Los enamorados, y si se dan cuenta, miren que ambas personas o ambas parejas están mirándose, ¿cierto? La una a la otra. Así que es que no son coincidencias, son sincronicidades. Esto que tanto había estado tardando en llegar, finalmente se manifiesta. Por eso es que a mí se me hacía un poco, digamos, ¿no? Irónico que esta carta del 8 de Pentáculos, que nos habla de Pentáculos, que nos habla un poquito de lentitud, se llame movimiento acelerado. La carta de los enamorados, la carta del 7 de Copas, ustedes van a elegir qué es lo que mejor les conviene, por así decir, pero ustedes van a elegir qué es lo que tanto desean. Lo voy a dejar la carta de los enamorados aquí porque es una energía de comparación y es una energía de sincronicidad también para muchísimos de ustedes. Esto tiene que ver con Géminis y miren que Géminis ya estamos a punto de entrar en la temporada de Géminis, que justamente va a ser durante el mes de junio, así que la comunicación va a ser más fluida, los mensajes van a ser más fluidos, ya no va a haber tantas, no necesariamente peleas o discusiones, sino tal vez conflictos o malentendidos, ¿sí? Todo eso va a empezar a quedar en el pasado, por así decir. Todo ese esfuerzo, Tauro, no va a ser dejado de lado, ¿sí? Esto, como se dice, ¿no? Lo bueno tarda, pero llega. Y yo sé que, Tauro, la paciencia no es uno de nuestros, o digamos, de los mejores fuertes de ustedes, pero es importante el aceptar que las cosas siempre, 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 siempre llegan en el momento correcto, ¿sí? Así que la carta del paje de bastos y aquí en la base se está quedando la carta de el 6 de espadas. Y miren que esta carta de aquí quiere salir, ¿sí? Porque se está mostrando y es el arcano mayor del emperador. El arcano del emperador, 6 de espadas, movimiento. No sé si algunos de ustedes estén planeando algún tipo de viaje o que vayan a planear eventualmente, porque aquí nos hablan de un viaje que se lleva a cabo, pero muchos están finalmente guiados, Tauro, de verdad, a tener nuevas oportunidades, nuevas experiencias, y todo va a empezar a ir mucho mejor, honestamente, de verdad, en sus vidas. Acá hay mucho movimiento que se está creando, la energía de signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, movimiento, comienzo, mensajes. Estén muy atentos a los mensajes también. Siento que ustedes van a recibir algún tipo de halago, Tauro, por parte de alguien que puede haber algún tipo de diferencia de edad o alguna diferencia marcada entre ustedes y esta persona, pero siento que aquí hay alguien que siente mucha admiración hacia ustedes y ¿sí? Que quiere, no sé si necesariamente ser como ustedes o estar cerca de ustedes, pero ustedes están atrayendo bastante, bastante la atención, Tauro. Puede esto muy bien ser en un tema incluso laboral también. Todo ese esfuerzo, todo ese empeño va a ser finalmente retribuido, va a ser reconocido. Y como les dije, tiene que ver mucho con un deseo que se vuelve realidad. Lo que sea que esté en la mente de ustedes, Tauro, de verdad, está por manifestarse, ¿sí? Una última carta, muy bien. Una última carta. Y la carta que aparece es la carta de el 10 de Pentáculos. 10 de Pentáculos nos habla mucho de tener una estabilidad económica, ¿sí? De mucho también, obviamente, signos tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, pero el 10 de Oros es que de verdad, como les dije, me da mucho la sensación de estar en casa, me da mucho la sensación de nostalgia, no sé por qué razón. No sé si algunos de ustedes, tal vez, Tauro, vivan, digamos, como les dije, en otro país, en otra ciudad, extrañen a alguien. Pero este 10 de Pentáculos, más que todo, nos habla de que finalmente estas oportunidades físicas, estas oportunidades de que ustedes puedan emprender diferentes ideas o proyectos, finalmente empiezan a manifestarse y eso les va a crear una base sólida económicamente. Porque recuerden que el 10 de Oros es el ya no tener que preocuparnos por dinero o el simplemente ver cómo el dinero empieza a fluir naturalmente durante la vida de ustedes, Tauro. Y en los siguientes planes que muchos vayan a poder tener también. Y la carta del 2 de copas nuevamente se repite. 2 de copas aquí,
dos de copas aquí. Así que simplemente nos están hablando de una unión espiritual. La reina de pentáculos también está aquí. El dinero va a ser algo que no les va a faltar. Miren qué tal sincronicidad, Tauro. Dos de copas, dos de copas. Sobre todo teniendo en cuenta que el ocho de pentáculos también se manifestó al comienzo de toda la tirada. El esfuerzo que ustedes han hecho, la resiliencia con la que han seguido adelante, la carta de la fuerza, finalmente está trayendo estos frutos, que sí, tal vez ha podido venir a paso de tortuga para muchos, pero como siempre les digo, Tauro, todo llega en el momento correcto, siempre. Y Dios, el universo, la divinidad, nunca les van a mandar, digamos, situaciones, lecciones que ustedes no vayan a poder sobrellevar, ¿sí? En la base se queda la carta que dice relaciones y dice, estoy atraído o atraída a aquellas personas que sirven a mi mayor bien. Es importante de verdad juntarnos, reunirnos, brindarles nuestro tiempo, nuestra energía a personas que de verdad sí lo valen, Tauro, y no solamente personas, digamos, vampiros energéticos, ¿sí? Que solamente absorben de nosotros, sacan lo que desean de nosotros y luego simplemente se alejan y van y vienen en el momento en el que desean. Aquí está la carta que dice juicio y miren que justamente el arcano mayor número 20 se llama también el juicio. Y dice, entiendo que cada persona tiene su propio camino y sus propios desafíos. ¿Sí? Para todos no va a ser de la misma forma, Tauro. Tal vez hay algunas personas que lo hayan tenido, digamos, entre comillas, más fácil, pero no llegan a valorar tanto las cosas como ustedes sí lo hacen, ¿sí? Y aquí está la carta que dice disciplina. Puedo cumplir cualquier cosa que mi mente se proponga. Y miren que esta carta es de color morado y tiene mucho que ver con el chakra del tercer ojo, el color morado. Tal vez algunos de ustedes estén practicando la ley de la atracción. Y sobre todo decir que cumplo cualquier cosa que mi mente se proponga, más que todo es como una afirmación de que cualquier cosa que ustedes piensen y que deseen y traten de atraer a sus vidas, se puede llegar a manifestar. Aquí está el mes de febrero, que podría ser importante para algunos, mes de enero también, y claramente el mes de junio, ¿sí? Así que muy bien, y de aquí también dos dijes, unos cuantos dijes, perdón. Muy bien, aquí hay tres signos. Signo de Capricornio, signo de Leo y signo de Libra. Tierra, fuego y aire. Sí. Me da mucho la energía de alguien que conserva muchos papeles. No sé si son recibos, son papeles, pero siento como un bolsillo lleno, ¿sí? Tómelo en cuenta solo si es que les resuena a Tauro. La letra K, la letra T, I, O, doble, O, perdón, B corta o V, como quieran decirle, y la letra D. Miren que acá se forma la palabra tío. Tal vez sea un familiar que sea importante para algunos de ustedes. Aquí hay un pequeño libro que nos habla de una lección espiritual que se ha aprendido. También algunos pueden estar estudiando, pueden ser maestros, alumnos, puede que la religión sea importante, el Corán puede que también sea importante para otros. Aquí está este copo de nieve que nos habla del invierno, que nos habla del frío. Algunos pueden vivir en lugares, en países bastante fríos también, cuando puede nevar, incluso cuando sea invierno. Aquí está esta cobra. Y eso más que todo nos habla del cambio de piel, de transformación. Pero ojo, también hay que tener un poquito de cuidado porque no, esto nos habla de una energía un poquito cizañosa, alguien que puede estar haciendo comentarios, alguien en quien no debemos confiar. Hay que tenerlo muy en cuenta también. Tauro, aquí hay globos que nos hablan de celebración. Tal vez algunos tengan niños pequeños, tengan familiares que sean niños. Esto también nos habla de reunirnos a festejar algo. Puede que alguien vaya a un cumpleaños, un matrimonio, un bautizo. Tómelo en cuenta si es que les resuena. Aquí hay un, ¿cómo se llama esto? Un secador, ¿no? Una pinza de ropa, un gancho de ropa.
Tal vez algunos estén haciendo lavandería mientras que están escuchando este video, pero literalmente, si es que ustedes tienen algún otro significado, pueden dárselo a esto también, Tauro, ¿no? Recuerden que esto también nos puede estar hablando, para algunos podrían ser fotógrafos, que tener un cuarto oscuro, tómalo en cuenta si es que resuena. Y finalmente este caballito de mar que nos habla justamente de elegir una sola pareja de por vida, del estar en contacto con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, al estar en contacto con el agua, con el mar. Así que, Tauro, espero de todo corazón que esta lectura se manifieste parte por parte para cada uno de ustedes, que esta, de verdad, es momento de que ustedes celebren. Han pasado por tantas cosas, por tantas, digamos, prohibiciones, como dije, sacrificios, que ya es momento de que ustedes finalmente obtengan esa valentía, que ustedes obtengan, digamos, esa energía de poder celebrar, de poder decir, bueno, finalmente algo se manifestó en mi vida. Y eso es lo que va a pasar para muchísimos de ustedes. Todo esto se está haciendo real porque ya es momento de que llegue hacia ustedes. Así que, Tauro, si es que la lectura resonó con ustedes, los invito por favor a que le den me gusta al video y que también se suscriban al canal. Recuerden que pronto vamos a estar haciendo el próximo chat en vivo, que va a ser sorpresa, digamos. Por eso es que no olviden suscribirse y activar la campanita, porque les puede llegar la notificación media hora antes de que empecemos, ¿sí? Así que no se olviden también comentar y compartir en el video. De verdad, a mí me encanta leer sus comentarios y sobre todo aquellos que estén interesados en una lectura privada, tengan en cuenta que solamente se pueden adquirir por mi página web, emperatrizdelgirasol.com, y solamente los días domingo, ¿sí? Así que, Tauro, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por todo el apoyo, por toda su confianza semana tras semana aquí en el canal de YouTube y en Instagram también. Muchas gracias de verdad y nos vemos muy pronto.